Además, representante de la oposición en estas mesas de diálogo entre el gobierno y la oposición. Alcalde, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Vamos a empezar, alcalde, con un titular del diario El Impulso, que mi equipo me va a ayudar, por favor, para tenerlo en pantalla tan solo segundos. Y fue este pronunciamiento ayer del diputado Diosdado Cabello, quien llamó, o llama, dice El Impulso, irresponsable al cardenal Pietro Parolin. Entre otras cosas, pues le pidió no inmiscuirse y no ser un actor de la derecha, lo dice textualmente según la cita que está acá en el diario El Impulso. Esto ha sido por la polémica de la carta que fue enviada por el Vaticano, que hasta ayer era, no estaba confirmado ciertamente que la habían recibido. ¿Se recibió o no se recibió la carta? Sí, lamentamos mucho ese lenguaje irrespetuoso hacia el... ¿Quién es Parolin? Parolin es como el canciller... Sí, el secretario de Estado. Exacto, el secretario de Estado del Vaticano. No tiene ningún sentido que un canciller mande una comunicación como esa sin preguntárselo al Papa, en este caso. Uh-huh. Ahora, lo que vemos que el Vaticano es bueno para el gobierno, sí habla bien de ellos, pero si dice cosas que son temas importantes para el país, entonces es irrespetuoso... se meten los asuntos que no les corresponde, etcétera. La verdad que nosotros no lo vemos de esa manera y creemos que es muy lamentable ese lenguaje hacia el Vaticano. Se pidió confidencialidad para el contenido de esta carta, sin embargo, pues se han filtrado algunas cosas, como que, por ejemplo, el Vaticano habría instado al gobierno nacional a cumplir estos acuerdos, se habló del canal humanitario, se habló de respetar la Asamblea Nacional. Mira, el contenido de la carta, nosotros queremos ser muy respetuosos porque le corresponde al Vaticano comunicarlo si es que ellos lo consideran. Ahora, lo importante es que si hay una posición o una solicitud, unas demandas, en este caso el Vaticano, eso ratifica que este camino que nosotros comenzamos hace un tiempo, hace un mes atrás, era el correcto. O sea, nosotros dijimos que nos íbamos a sentar en la mesa. ¿Para qué? Que nos íbamos a sentar para defender los derechos del pueblo. Es decir, todos los espacios hay que defenderlos, hay que lucharlos, hay que participar, no regalarlos. Y cuando dijimos que algunas personas no lo vieron de esa manera, lo cual es respetable, dijimos, mira, vamos a estar allí porque hay unos mediadores, está un Estado, que es el Estado del Vaticano, y ante ellos vamos a defender los derechos del pueblo y lo que se acuerde allí, ellos van a ser testigos. Precisamente, alcalde, ¿cómo hacer o qué va a hacer la Mesa de la Unidad en este caso para que el Vaticano se pronuncie, tomando en cuenta que del lado de la oposición se asegura que sí, que efectivamente se acordó abrir un canal humanitario, o se habló supuestamente de elecciones? Y por otra parte, el Partido Socialista Unido de Venezuela, en voz de Jorge Rodríguez, la semana pasada incluso lo instó a usted directamente, sí, a que dijera o a que fuera transparente, porque le habían mentido a la Mesa de la Unidad, porque el tema de las elecciones nunca se trató. Entonces, sí, ¿cómo lograr que el Vaticano se pronuncie con respecto a estos temas? Fíjate, varias por la inquietud cosas de la gente. En tu pregunta, porque son como 5 preguntas. Sí, en una sola, ¿no? Para aprovechar el tiempo. Fíjate, terminando lo que decía ahorita, hace unos segundos atrás, o sea, nosotros creemos, y lo hemos dicho, que justamente estar sentado allí ratificaba que el defender los derechos ante testigos y cuando vinieran los incumplimientos pasar lo que está pasando, uh-huh, ahora, era el camino correcto, era lo coherente. Nosotros siempre hemos dicho, y no ahorita, sino de manera permanente, en que la mejor manera de resolver los problemas es hablando, no solamente en temas políticos. Por ejemplo, en Sucre, el municipio que yo soy alcalde, nosotros hemos resuelto más de 1.500 conflictos vecinales bajo el diálogo vecinal. Ahora, esto es distinto porque tenemos un gobierno que no quiere cumplir. ¿Y a qué nos referimos exactamente? Mira, esto no es una carta de la MUD, no es una carta de un partido político. Este es el acuerdo, uh-huh, que se logró en 11 y 12 de noviembre. Y voy a leer textualmente, o sea, no estoy, como dije, leyendo un documento fuera de lo que se acordó. El punto 1, ahí se acordaron 5 cosas. De las 5, 3, una es, bueno, que se ha incorporado un gobernador, es decir, no son cosas de forma. La otra es que se iba a leer la declaración de la paz, y la otra tenía que ver con la soberanía y la independencia. Pero, es decir, que esos tres, en este sentido, no tiene mayor connotación. Pero voy a hablar de 2 en particular, el número 1 y el número 2. El número 1, y leo textual, dice, en el campo económico se decidieron priorizar en el corto plazo la adopción de medidas orientadas al abastecimiento de medicamentos y alimentos sobre la base de contribuir a promover su producción, importación y dotación. Es decir, eso fue lo acordado.
¿Qué ha pasado de la última reunión a esta? Absolutamente nada. El gobierno no ha tomado ninguna medida. Al contrario, hace un mes, el 11 y 12 de noviembre, el dólar estaba a 1.000. Hoy está a 4.500. Es decir, las medidas que se han tomado han sido para empeorar la situación y el gobierno en este sentido no ha cumplido. Ahora, voy al punto 2, que dice textualmente. En el campo político, se acordó avanzar en la superación de la situación de desacato de la Asamblea Nacional dictada por el Tribunal Supremo de Justicia. El siguiente párrafo. En el mismo contexto, asumimos el acuerdo de trabajar conjuntamente en el marco establecido en la Constitución para el nombramiento de los dos rectores del Consejo Nacional Electoral. Tampoco lo cumplieron. No ha habido el que llaman el famoso desacato, que es un absurdo, no se ha levantado. Aparte de eso, no solamente no ha habido acuerdo con el Consejo Nacional Electoral, sino que el día viernes, el jefe de la bancada del PSUV en la Asamblea Nacional fue al Tribunal Supremo de Justicia a pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que nombrara a los dos miembros rectores del CNE. ¿Han sostenido comunicación con los mediadores que están en cada una de estas mesas? ¿Qué les dicen? ¿Por qué no se ha cumplido esto, pero entonces? Para cerrar esta idea, es decir, no cumplieron con nada de lo acordado. Con nada de lo acordado. Nosotros sí cumplimos. Habíamos dicho que se iba a desincorporar a los diputados del Estado Amazonas para ayudar a solventar la situación. Bueno, no solamente dos días después de la reunión, tres días después se desincorporaron, sino que se envió esta comunicación firmada por la directiva de la Asamblea Nacional al Tribunal Supremo de Justicia, que consta que se desincorporaron. Es decir, nosotros hemos cumplido con todo, con el tema parlamentario, con este tema de los diputados de Amazonas, con el tema de calle. Nosotros somos serios, la palabra para nosotros es un compromiso. Y nosotros hemos dicho, siempre lo dijimos desde el primer momento, que nos íbamos a sentar allí para defender los derechos del pueblo con transparencia y con sinceridad. Es lo que estamos haciendo. Como no han cumplido con los acuerdos, porque si hubieran cumplido estuviéramos allí. Como no han cumplido, nosotros lo hemos dicho desde hace una semana. Le dijimos, oye, cumplan los acuerdos. ¿Qué va a pasar hoy? Tiene un valor. Nosotros hoy tenemos reunión con los miembros de los mediadores, también con los representantes del Vaticano. Y nosotros vamos a decir simplemente, como los señores no cumplieron, nosotros no tiene sentido ir a esta reunión. Porque no vamos a ir de reunión en reunión si el gobierno cumple con lo acordado. Era su deber cumplir. Si hubieran cumplido, estuviéramos allí. Si creen tanto en el diálogo, deben cumplir lo acordado, no acordar cosas y no hacerlas. Ese es parte fundamental del problema, porque hay dos maneras de pararse de la mesa. Una es, bueno, te paras porque no te da la gana y te vas. La otra es incumplir lo que se acuerde, porque no tiene sentido una mesa de diálogo que no se cumpla lo que se acuerde. Por eso nuestra posición es muy firme. Y lo dijimos hace unos días, cumplan lo acordado para poder asistir a la reunión. Alcalde, hay algunas contradicciones porque se habla de que no se trató el tema electoral por parte de Jorge Rodríguez, sí. Pero sin embargo, en el corte que viene, porque tenemos que hacer una pausa, quiero preguntarle su opinión sobre algo dicho ayer por el diputado por el Estado Carabobo del PSUV también, por cierto, Saúl Ortega, que asegura, y es una cita que está en Notitarde, si desean una salida electoral, la MUT debe estar en la mesa. ¿Se trata o no se trata el tema electoral? Me lo va a contestar Carlos Ocariz. Mucho gusto. Al regreso de esta pausa comercial, recuerde, @primera página es su vía de comunicación, y también Carlos Ocariz, su Twitter. @Carlos Ocariz. @Carlos Ocariz. Todas las preguntas por esa vía, ya venimos.